Hola chicos, ¿cómo están? La vez super todo bien. Mira, aquí estamos una vez más en Golan Suyo. Y bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señor. Y bueno, vamos a resolverle algunos casos a algunos suscriptores que tienen curiosidad de algunas preguntas extrañas que pues en el juego no las muestran, pero no nos las enseñan cómo es. Tenemos por ejemplo un suscriptor que me ha preguntado que cuál era la ¿cuál era la herramienta que mejor se usaba o la que tenía mayor durabilidad? En mi caso, ¿cuál elegía yo como la que tenía mejor calidad entre lo que es calidad y precio por recurso? Yo digo que la mejor en sí, si tienes, o sea, si eres el tipo de persona que trata de construir armas desde un principio y pues estás comenzando o crees que debes elegir entre la que es armas y herramientas, pues lo que es el acero o lingotes de acero, yo los en mi caso, yo lo que haría es no construir estas herramientas por ahora, aunque sean de mayor durabilidad, por la cantidad de daño que producen y por el en caso de las hachas, por ejemplo, aquí tú ves que esta tiene 34 de daño y esta tiene 100 de daño. No quiere decir que por tener esta cantidad de daño es lo que ella va a producir. Incluso la puede usar como arma. Pero si te das cuenta, la velocidad sigue siendo la misma. Pero cuando tú te vas a usarla y vas a farmear una zona, te vas a dar cuenta que el hacha de acero dura mucho, mucho, mucho más. La picas y picas y picas y picas. Picas una cantidad como un 25% más de lo que picaría un hacha normal. Pero si lo vamos a calidad, pues ya sabes que esto te pide acero y freno y esta te va a pedir pues tablo guiarse. ¿Por qué no elijo las de bronce? Porque las de bronce no duran mucho. Aunque nos pidan menor cantidad de recursos, es menor la cantidad que vas a sacar de la zona. Yo en mi caso, yo siempre, tú me vas a ver en mi inventario personal, siempre, siempre voy a llevar hachas de hierro y picos de hierro. Así que te recomiendo que menes mucho hierro, aunque es complicado porque son zonas, se consiguen zonas de nevada o en zonas un poco más difíciles, pero es mucho mejor para farmear, pues. Y pues otra cosa es que me han dicho por allí que ahí hay un caso también de que la cuestión de ojo por ojo, pues que hay personas de que no han hecho la misión de ojo por ojo o nunca han ido a esta zona y entonces saben dónde queda y pues van de una, porque obviamente la misión es ahí, pues ahí se limpian la zona, pero la misión no se les cumple. ¿Qué pasa? Cuando tú vas la primera vez, la misión no procede. ¿Cómo que no procede? Súper, ¿cómo es eso? Que el juego lanza el parche en ¿cómo le diría yo? Para los jugadores que ya, o sea, ellos pensando en que los jugadores ya habían limpiado esa zona, o sea, en esa mentalidad es que lanzan el parche. Entonces, si tú no limpiaste, ellos piensan, coño, ellos ya limpiaron la zona, bueno, vamos a darle para allá y que vayan y vengan y ya. No, o sea, como hay personas que no han ido, que todavía son nivel bajo y que todavía no están terminando el caballo o incluso lo están recién terminando y les sale la misión de ojo por ojo, es que deben ir a la zona del centro, la central de zona, no, de zona nevada, de estar en el apeadero los forajidos o en el apeadero septentrional, septentrional ese, los forajidos, limpias la zona y esperar 7 días para que se te pueda restablecer la zona y así te va a salir el líder. Incluso te sale una misión extra en la entrada, apenas entra, o sea, apenas tú entras a la zona te sale un NPC con ofreciéndote una misión de que le rescates 4 rehenes y esas cosas. Tú haces, lo eliges a él, que te da experiencia y te da un plano. Terminas la misión y al final vas a ver el jefe, que es el del ojo por ojo. Obviamente tú matas a ese y terminas la misión y ahí tienes que devolverte a la ciudad y entregarla para sacar la recompensa, pues.
A ver, vamos a ver una cosa por aquí. Vamos a hacer unas curitas. Más curitas, porque siempre hay que hacer curitas. A ver. Porque siempre me fío en esta. Porque cada vez que consigo la manzanilla, lo que hago en sí es hacer los ungüentos. En sí, ustedes me ven que primero hago la amarilla y luego las otras. Porque este es mucho más importante. Primero porque te trae los 480, nada más la infusión. Que nunca me han visto ustedes usando la infusión. Sino que hago el ungüento de 960. Es como que si hicieras dos de estas. O sea, si te tomaras dos de estas, es equivalente a una sola. ¿Ves? Cuesta 9, te da 960. Porque yo hago siempre esta, porque cuando tú vas al cañón de pruebas y estás peleando en las oleadas 19, creo que es la 21, 22 para allá, o 20, 20, 21, que es cuando se aglomeran más los piazas, tú necesitas una curación alta. Claro, tú podrías usar la curación fuerte, que es de 720, y creo que más que suficiente el tomarte dos. Pero con esta te tomas una sola. Si tienes ¿cómo es que se llama eso? Un reflejo bastante rápido, incluso cuando estés llegando casi a 100 de tu vida, tú puedes tomarte un ungüento antes de recibir el siguiente golpe y evitar tu muerte con un solo ungüento, pues. Por eso es que elijo este primero. Si se me acaban las infusiones, ahí tomo el siguiente camino, que sería el ungüento curativo, y de último la amarilla. Aunque la amarilla no es mala, porque es de 480, la de 720 es excelente. Ahí lo de la comida. Esto lo dejo siempre porque a veces me consigo pescado por ahí. Dice, bueno, a veces toca sacar pescadito y cocinarlo ahí rapidito. Vamos para acá. Vamos a hacer esto aquí rápido. Una por ahí, a farmear un ladito por ahí. La resina, esa era la cosa. Hay misiones, hubo un caso bastante interesante. Creo que yo nunca lo había percibido, mejor dicho, nadie me había contado sobre la historia de ese caso tan, tan particular. Y era que una persona estaba terminando el puente. Obviamente llevaba ya tiempo haciendo sus misiones como tal, y pues consiguiendo la resina con zona normal. Y pues llegó el momento de que le tocó la furia, en mi caso algo así como esto, y lo atacaron. Pero como él no tenía la casa bastante, digamos, defensiva, pues le atacaron su casa y le robaron las resinas. En este tipo de casos hay dos opciones. Yo incluso le comenté que era, yo creo que lo importante en sí, por eso es que yo siempre les explico, o sea, bueno, ahí no saliendo del caso, yo siempre les aviso, les digo, oye, ten pendiente de hacer defender sus casas más importantes, porque cuando llegue, para que no llegue este tipo de casos, porque cuando te tocan los bandidos y tú obviamente no tienes una gran defensa en armamento, pues el personaje tiende a ser digamos, me lo explico, no, para acá arriba, son un poco más difíciles de llevar. Y no vas a poder defenderte tan fácil porque siempre te llegan como en bandas muy grandes. Y cuando intentes matar uno, el otro te va a intentar matar. O incluso te de repente dejaste el muñeco afuera. Tenía una pared de nivel 1. Ellos tumban, entran y se llevan lo que ellos quieran. O sea, lo que ellos puedan. Entonces tú tienes que cerrar esa habitación, que es la importante. O sea, cerrar tu búnker, como quien dice, tu bóveda en este caso, y defenderlo lo máximo posible. Si la puedes poner central y ponerle un muro más después y otro muro más hacia afuera,
y las defensas luego, esto evitará que ellos entren tan rápido. Y bueno, cuando te toque, obviamente, te estén atacando a los bandidos, trata de dejarlos dentro de la casa, pues, para que puedas defenderte más fácil. Bueno, defenderte en realidad. Ya te dará tiempo que si se te olvidó, ay, coño, me van a atacar, que tengas el personaje por fuera, dentro de la casa, y puedas, cuando aprendas a ver la aplicación, vas a darte cuenta que tienes 2 horas para defenderte. Me estaban preguntando dónde había lutita. Exactamente en esta zona nevada, hay lutita en cantidad aceptable. Aparte de una zona fácil, que no puedes venir a zona nevada porque no tienes caballo, puedes hacer la que está antes de esta, que es la que viene antes del bloqueo, exactamente el lado izquierdo del cañón de pruebas. Aquí consigues este material, que es el que tanto buscas si lo necesitas. ¿Ves? Aquí está la lutita. Tienes lutita y tienes hierro. O sea, una zona bastante. O sea, en el caso de que si no tienes la mesa para hacerte los. ¿Cómo le llamaría yo? Hacerte la ropa nevada, pues tendrías que subir la mesa y para poder acceder a este tipo de ropa nevada. Que no sabes cuánta cantidad de calor necesitas para subir a zona nevada. Yo creo que con 5 es suficiente. Que es el pecho, o sea, el sombrero y el pecho. Que suman 3 de calor más 2 son 5. Listo, suficiente para llegar acá arriba. Sin problema y no te enrollas tanto. Otro suscriptor me estaba preguntando que cuál era la cantidad exacta para poder. Mira, un pescadito. Para poder jugar sin problemas, sin que nos ataquen. Y que pueda para empezar, me estaba preguntando para empezar. Yo digo que, mira, pues es que ahorita el juego ha cambiado en la dificultad de las zonas. Y hay zonas de que tú puedes ir tranquilamente, uy, y tranquilamente sin que te maten. Y hay zonas que, pues, son un poco más complicadas. Pero se podía ir tranquilamente en sigilo y ir atacando normal, pues. Pero ahora no se puede hacer eso porque el. Ay. Perdón, conejito. Tiene que tú podías ir tranquilamente y ves que el oso no me ataca. Pero es que este es un oso normal. Los osos ahora tienen una coronita aquí que se llama un oso grizzly. Este necesita 60. Si te das cuenta, yo tengo 60 de espíritu. Para zona nevada está excelente. La zona nevada tú puedes ir con 60, pero para zona después del puente, hay que construir ya el puente, necesitas 70. En mi caso, yo tengo el collar de más 15 de ánimo, que es espíritu, que es la misma cosa. Pues me están matando. Ok. Y si sumo, o sea, yo tengo 15 de aquí más 45 que le puse de espíritu, sumo los 60 y ya está. Ya me olvido de eso, pues, para venirme para acá. Y lo demás se lo metí a velocidad de ataque. Claro, porque tengo los anillos más 11 más la velocidad que me quedaba de los 45. Eran 50 y son 54 porque no es 100 como tal, son 99 puntos. Más 22. Ok. Si puedes, como cuando tú empiezas, no tienes el collar como nosotros. Trata de ponerte 70 de. 70 de espíritu. Por ahora. Mientras consigas lo que es el collar y los anillos. Y te tomas, como quien dice. Un tiempo mientras consigues irte a la zona. ¿Cómo se llama esto? A la zona nevada, que tengas el caballo. En el caso, que tengas el puente listo. Y pues, bueno, no, perdón, primero el caballo.
que puedas venir a la zona nevada y puedas canjear los anillos, o puedas hacerte el cañón de prueba y puedas ganar anillos mejores. Entonces va, una vez que consigas un anillo más o menos aceptable de a lo que a ti te guste, porque también está el caso de que a ti te guste, tú quieres que la arma pegue más duro, pues le puedes subir al daño. Pero ¿qué pasa? Vas a pegar lento. O sea, vas a pegar, no lento, vas a pegar como, digamos, estándar. O sea, que estándar quiere decir que el personaje tiene una cierta cantidad de velocidad al punto del nacimiento, lo normal que el personaje, pues, que el personaje golpea. O en el caso que golpee o dispare. Eso es lo que trabajamos, en lo que es el disparo y el golpeo. La velocidad solo trabaja en esa parte. Si necesitas más velocidad de movimiento, ya sabes que tienes que trabajar es algo externo, como lo que es la ropa, las botas, en este caso, que te dan velocidad de movimiento. Pero eso es por cintalla, eso es otra cosa. Que quieres domar animales y crees que con ellos te vas a salvar la vida, sí puedes. Pero una vez que toques un animal de estos, en este caso yo puedo tocar el oso, ya pierdo los 60 de espíritu y los animales todos me van a atacar. ¿Quieres ver? Mira, aquí está. Yo lo veo que se vaya matando ahí. Lo dejo allí. Claro, el oso puede ganarle al lobo. Pero los otros osos también me van a atacar. ¿Qué pasa cuando si me matan el oso? Si me matan el oso, pues pierdo igual los 60 de espíritu, pero solamente en esta zona. Tendría que salir de la zona o cambiarte, o creo que entrando y saliendo, pero no estoy totalmente seguro. De todas maneras, vamos a verificar eso ahorita. Vamos a esperar que el oso se muera. No, no, ahí viene, eso no se va a morir nunca. Digamos que no es que no se va a morir nunca, si sí se muere, pero. Vamos a morir oso con oso para ver, mira, ahí está. Apareció aquí a un buen rato. Lo maté. Lo maté porque le metí un crítico allí. No importa. Me estoy muriendo de hambre. Listo. Listo, tengo un lagazo. Bueno. Aquí hay un lobo otra vez, se lo va a atacar. Sácalo, ve. Ay. Eso es lo malo, ¿eh? Por más que tú tengas 60 de espíritu, si una vez que tocas los animales, ya te fregaste. Seguimos farmeando, tú puedes hacer eso mientras que vas farmeando, tipo tranquilo. Es gran ayuda, pues. Porque si no tienes armas, por lo menos tienes un oso gigante que te está ayudando. Pero es cuestión de que practiques también. La manera que tú vas a atacar. Tu estrategia está en ti. En tu modo de juego. En si eres una persona que le gusta jugar agresivo, si le gusta, si eres más estratégico. Ya depende de ti, pues. Es que yo ni siquiera entro. Dejo que entre el oso en mi campo para que no me mire y me cambio de zona. Aquí, por ejemplo, me va a atacar el oso otra vez y otra vez. Y está el oso. Se maten ahí un ratico. No sé si mi oso ya está muerto. ¡Uy! Ya se murió mi oso. Entonces aquí llegamos y me vuelven a dar. Bueno, esto ya sí lo creo que lo arreglaron. Ya va, ¿eh? Sí, mira, ¿eh? Se mata. Una vez que te maten el animal, se vuelve a recargar los 60 de espíritu sin salirte de la zona, pues. Y estás normalito, tranquilo, sin rollo. Y ya está. Aquí por aquí. No hay cuántas lutitas sacamos de aquí. A ver. Ahí tengo espacio. Esta lutita, recuerde que tengo que terminar los muros a nivel 3. A los de afuera. Y el basalto es para niveles 4. Qué recomendable hacer. Es importante subir los muros a esta altura del juego sin haber raideos contra jugadores. Jugadores verdaderos.
Les recomiendo que sí, por el caso de este señorito. No me recuerdo el nombre, pero no soy malo para los nombres, ojo. No quiere decir que sea memoria de pez, buscando a Nemo, no al. Sino que, no sé. En el caso de la resina que se la robaron los bandidos, y pues viene un bicho, me voy. Entonces evitamos ese tipo de casos, pues. A ver, otra cosa, vamos a ver cuánto sacamos. Para que vean que el hierro sí está en el juego bastante. O sea, un poquito. Ah, bueno, aquí tenemos este evento que lo vamos a pasar también. Sí, vámonos para allá de una. Bueno, aquí tenemos, sacamos 28 de hierro con 48 de basalto, de lutita. Incluso, que le estaba recomendando era a esta persona que si se le complica un poco las cosas y tratan de. Dice, oye, pero es que no puedo ir a esa zona y ya saben. Y no, o no sé dónde conseguir los recursos porque se me olvidó. Tienes esta opción de darle aquí a la zona que tú quieras y vas a ver que aquí también consigues lo que es la lutita, los árboles de pino y los árboles de roble. Tienes aquí otra zona que es la que te está diciendo, exactamente al lado del cañón de pruebas. Del lado izquierdo tienes lutita, estaño, cobre y lignito. Este es combustible para hacer los lingotes. Siempre revisas la leyenda. Esto es la leyenda. Cuando tú entras, esta es la leyenda de la zona. ¿Ves? Cuando yo hablo sobre las leyendas. Claro, también tienes que darte cuenta de esto. Es la dificultad de la zona. Este es medio. Esta es zona difícil. O muy difícil. Tienes esta zona así. Estas zonas de aquí arriba son difíciles todas porque. Por la parte de. Coño, este no me la marca. Antes me la marcaba. Aquí está. Por la cosa que te congelas, pues. Si vamos para allá con el caballo. Claro está. El puente, lo de la resina, tienes que ver. Bueno. Una vez que te roban eso, o sea, no hay manera de repetir la misión. Puede que sí, porque es que yo nunca he visto ese caso, por eso es que no le puedo responder con manera, con ciencia cierta. Pero, una vez que si te robaron en la resina, deberías ir a la ciudad a ver si se te restablece la misión. O simplemente pagas las 1000 monedas y ellos te dan, creo que la resina que necesitas para terminar el puente. Porque eso fue lo que yo hice en aquel entonces, porque no hallé como. Creo que fue lo que yo hice. Sí, fue eso. No hallaba cómo hacer el amuleto. En aquel entonces no existía ese cambio de la cuestión del amuleto. Y bueno. Ay, mi personaje. Aquí está. Ahora aquí un momentico. Esto. Y ya está. Lo que me queda espacio, pues será lo que me voy a llevar. Acá. Ahí hay un bicho. Hola, misón. Ok, se prende la furia. Tirador. Hay un tirador. Aquí hay un merodeador. Tirador que me está matando. Así que viene bajando el francotirador. Ahí hay otro, no hay quién es ese. Me está matando. Y lo revisamos. Este no me interesa. Tampoco. Este sí. Este no. Listo. Pensamos este muerto. Y no dice que lo ayude. Prometieron no dejarnos marchar.
Nos están robando ayuda, ajá. Vamos allá, ya lo vamos a robar usted más bien. Espérense un momentico allí. Por aquí. Si puedo pasar para aquel lado sin. Este que está aquí se quedó. Venga. Uy, hay francotirador. Ahí viene el francotirador. A ver, por aquí. Aquí hay mármol. Mármol ahora, granito. Ojalá fuera mármol. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay cromita. No puedo matar tampoco. A ver, esas aves se pudiesen aprovechar para sacarle las plumas, pero no han puesto alguna opción para eso. A ver, por aquí, por arriba. Si puedo salir por aquí adelante, no sé si puedo, a ver. Miren, aquí está lo que hicieron ellos. Hicieron una dinamita, una cosa ahí, tumbaron el. ¿Dónde están los locos estos? Pues vamos a buscarlo por aquí. Aquí estamos. El pesqueador, vamos a matarlo primero. Y el líder de la. Y listo. Una vez que lo matas, pues ahí queda tirado. Digamos las cosas. Si vemos por aquí más cromita. No hay. Por este lado tampoco. Ellos dicen, una vez que lo liberamos, dice que tome algo de sus objetos. Aquí tenemos lingotes. Este se lo voy a regalar porque creo que no lo voy a necesitar por ahorita. Aquí está la carreta. ¿Qué es esto? Es como unos palitos allí, ¿verdad? Bien. Yo tengo ese anillo. De manera mayor, no lo para tener un poquito más. Tengo dos cofres abiertos, tres. Aquí está el cuarto. A ver, a ver, a ver. Y aquí el último. A ver si valió la pena venir hasta aquí. Pues sí, al parecer sí valió la pena venir hasta esta zona. Y listo, bueno, esto fue lo que sacamos. Aquí está. Esto no. Sería algo así, ¿no? Así. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten, compartan, espero que les haya servido de gran ayuda la guía en sí, para que tengan una buena visión del juego. Ustedes van, cualquier cosa, cualquier curiosidad, la dan en los comentarios, les dejo un gran saludazo pues, y hasta luego pues.